¿Qué tal, mis amigos? Buen día para todos. Les enviamos un saludo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Nos encontramos todavía en el estado de Campeche, al sureste de la República Mexicana, y hoy haremos un recorrido corto hasta Isla Aguada, también del municipio del Carmen, en el estado de Campeche. Hoy vamos a recorrer solo 34 kilómetros en aproximadamente 30 minutos. Y al final de nuestro recorrido cruzaremos el puente La Unidad, el nuevo puente La Unidad, que fue inaugurado ya hace 2 años, en junio de 2019. Todavía está al lado derecho yendo desde Ciudad del Carmen el puente anterior, que fue inaugurado en 1982. Ya tenía muchos daños estructurales y ya construyeron hace 2 años que lo inauguraron el puente nuevo de La Unidad. Les decía, solo 34 kilómetros en una media hora aproximadamente de recorrido. La carretera que recorre toda la isla del Carmen es la carretera 180. Es una carretera de doble carril con acotamiento. Y vamos a recorrerla hasta la costa, cruzar el puente de La Unidad y llegar a Isla Aguada, Campeche. Esta carretera que recorre toda la isla del Carmen es la carretera 180. La isla del Carmen tiene una longitud de 36 kilómetros de largo y un ancho de 7.5 kilómetros solamente. Isla del Carmen tiene una extensión territorial de 153 kilómetros cuadrados. Les comentamos que vamos grabando nuestro recorrido con una cámara Garmin modelo 56, que muestra en pantalla la velocidad a que nos vamos desplazando y también muestra en pantalla la latitud y la longitud de las coordenadas que vamos recorriendo. Si queremos buscarlo en Google Maps, solamente colocaríamos en el renglón de búsqueda 18 puntos y los 5 números que corresponde a latitud norte
y menos 91 y los 5 números que corresponden a la longitud oeste. De esta manera podemos ubicarlo. Pues ya dejamos la zona conurbada de Ciudad del Carmen, Campeche, y ya vamos rumbo al este, rumbo a la costa. Donde cruzaremos el puente La Unidad para llegar a Isla Aguada, municipio del Carmen, Campeche. Aquí al lado izquierdo podemos ver ya la costa, la playa de la zona norte de la isla, el Golfo de México. Muy cerca de nosotros iremos transitando todo el camino hasta llegar a la costa y cruzar el puente de isla, para llegar a Isla Aguada. Thank you.
Les comentamos también que vamos a bordo de un Kia Rio Sedán muy cómodo y confortable. Seguimos adelante. A lo largo de la carretera hemos estado viendo algunas casas de campo, algunas cabañas que me imagino que rentan para venir a pasar algún fin de semana en estos lugares tan hermosos, en la Isla del Carmen, en el estado de Campeche. Hay que venir a visitar estos lugares, amigos. Thank you.
Pues amigos, ya llegamos a el puente La Unidad, al nuevo puente La Unidad. Este puente fue inaugurado en junio de 2019. Aquí lo tenemos. El nuevo puente La Unidad. Y aquí a la derecha se encuentra el antiguo puente, que había sido inaugurado en 1982. En 1980 hubo una tragedia en la cual una nave que transportaba vehículos de lado a lado había tenido un accidente, se volcó y todos los autobuses, camiones que traía, carros, pues cayeron al mar. Y a raíz de eso construyeron en 1982 el puente La Unidad, y ya estaba muy dañado estructuralmente, y este nuevo puente La Unidad fue inaugurado en 2019. Tardó solo 24 meses en construirse y tiene una longitud de 3.277 metros. Es el que comunica. A la derecha tenemos la Laguna de Términos y a la izquierda el Golfo de México. Preguntaba uno de nuestros usuarios que si era salada la Laguna de Términos, pues en parte por lo que entra del mar, pero tiene algunos ríos que desembocan en esta laguna y eso es lo que lleva agua dulce también. La mayor parte de la laguna es agua dulce y solo una parte cercana aquí al puente es la que es de agua salada también, o mezclada las dos. Pues ya estamos llegando a Isla Aguada. Aquí a la derecha se ve la estructura del puente anterior, que ya no se usa, a lo mejor solamente para caminar o hacer algunas actividades más ligeras, en vehículos más ligeros. Y ya estamos llegando a Isla Aguada, municipio del Carmen, en Campeche. Aquí ya termina el puente y ya salimos a tierra firme. Más adelante va a estar la caseta de cobro.
Pues aquí ya está la caseta de cobro adelante, aquí está la fila. Hay personas vendiendo algunos productos de la región. Esta caseta de cobro tiene un costo de peaje de 80 pesos y es por cruzar el puente La Unidad. Vamos a esperar llegar para hacer el pago. La razón por la que se hace fila es porque solamente hay una caseta de cobro y creo que solamente es en efectivo el pago. Esperaremos.
Pues sí, amigos, el costo del peaje es de 80 pesos y solamente es en efectivo. Seguimos adelante. Pues ya llegamos a Isla Aguada, amigos, municipio del Carmen en Campeche, y agradecemos nos sigan acompañando en estos recorridos por la República Mexicana. En el próximo video llegaremos hasta Champotón, Campeche. Agradecemos su preferencia y como siempre deseamos que se encuentren muy bien. Hasta pronto. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.